At every road in the corner, this is what you'll say. Run, run, run away, run away, baby. Welcome to my chaos corner. Let's be friends. Yes. Hello, people from the internet. Vale, hoy estoy de vuelta. Que la semana, bueno, la semana pasada, ahora hace un minuto, he acabado de editar el primer vídeo, que lo he hecho con el móvil, la cámara del móvil, así que no haga tan buena calidad porque no he encontrado esta cámara, pero ahora la tengo, así que esta va a ser de mejor calidad. Y hace como dos semanas os he hecho preguntas por Instagram y las voy a responder. ¿Crees que los egipcios conocieron vida extraterrestre? Ahora hace poco han salido a la luz imágenes que por lo visto son reales de extraterrestres en este mundo, así que, bueno, del UFO, y que son, y dicen que son verificables, vericias, no sé cómo no se habla. Y entonces sabemos que existe. Además, la vida extraterrestre existe 100%, y eso no, nadie puede decir que no existe, porque vida es desde un microbio hasta el ser humano que conocemos. Entonces, el hecho que exista es casi undeniable, que no se puede rechazar esa obviedad. Pero la pregunta es si hace tantos años los egipcios han tenido la suerte de tropezarse con los extraterrestres. Una razón de esta creencia son las pirámides y todas las cosas que han edificado. Y realmente yo creo que, aunque la posibilidad exista de que se podían haber conocido en aquel entonces, quitar a los egipcios todas estas habilidades de haber creado todos estos monumentos y todo este arte, pues si solo tenemos un 50-50 de probabilidad, y hasta aún menos, de que hayan sido extraterrestres en vez de los egipcios mismos, les quita a los egipcios toda su inteligencia, por así decirlo, porque si de verdad lo han hecho, tienen que tener la autoría de ello, porque si no, pobrecitos, van a llorar. ¿Y cuántos grados hacia Mallorca? No lo sé exactamente. ¡Au! ¡Ah! Pero hace calor. Está empezando a hacer calor, que antes hacía frío y estaba lloviendo, pero ahora me estoy hartando de calor, me estoy muriendo. It's summertime. ¿Qué has hecho durante Pascua? Pues hemos hecho, mi madre y yo, lo que normalmente es nuestro ritual de Año Nuevo, que es hacer un collage con magazines y tal, con dibujos, y para como prever el año, que siempre está súper guay como mirarlo durante el año y a ver como esto puede, ahora mirando atrás, puede significar aquello y esto, eso, y no sé. ¿Cuándo creéis que terminará este infierno, esta cuarentena? Pues la verdad es que no lo sé. Ahora, por lo visto, están aligerando las cosas, pero ¿cuándo se acaba? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué es acabar la cuarentena? Porque esa normalidad no va a pasar ni en el próximo año, en este año, en 2020, no vamos a volver a la normalidad, creo yo. Pero bueno, ya se está aligerando un poco, entre comillas, que ya podemos hacer deporte, que está guay, la verdad. Yo contenta. Dime tres, esos son seis, dime tres cosas que no harías por nada en el mundo. La verdad es que no sé lo que tiene el futuro y tal, pero sí que soy una persona que no le haría daño a nadie ni a nada por el dinero que me den, por todo lo que me den. No podría herir, al menos
conscientemente a nadie, porque es como, me duele demasiado. Entonces, el house tour, pues ya lo haré algún día. Tienes que venirte. Bueno, ahora no, con el confinamiento y tal, pero ven a mi casa. Velo, ve la casa, bebé, ve la casa. ¿Qué quieres hacer después de bachillerato? Bueno, la verdad es que le tengo algo de miedo al futuro. Bueno, más que miedo, respeto. Un pajarito. La verdad es que lo tengo planeado. Aún hasta teniéndole respeto, lo tengo ya todo planeado. Y la verdad es que lo estoy deseando que pase, aunque a la vez no. Calla. Quiero irme a Berlín a estudiar primero para ser actriz en la Universidad de Babelsberg, para tener ya ahí un puesto que me conozcan y tal. Y entonces, más tarde, porque necesito experiencia para ello, voy a estudiar dirección de cine en la misma universidad. Obviamente todo eso si me acogen y tal, que nunca se sabe. Pero ese es el plan de buenas a primeras, que al principio yo ahora quería el primer año, un año de viajes, hacer un año de viajes, pero con el coronavirus no creo que eso sea muy probable. Es decir, viajar un poco sí, porque tengo que ir a Alemania a hacer mi carnet de conducir, y supongo que también iré a Londres y tal, y miraré a ver si hasta América, porque tengo familia, pero solo a los sitios donde tenga familia y pueda hacer prácticas y tal, nada extraordinario. Antes yo quería ir con el tren que va por toda Europa, pero no creo que eso sea posible, y hasta si es posible, en un principio no lo voy a hacer, pero bueno, en algún futuro. ¿Cuál es el sitio al que has viajado que más te ha gustado? Bueno, yo he viajado a muchos sitios y la verdad es que me han gustado mucho. También hay muchos sitios a los que aún tengo que viajar. Por ejemplo, Alaska, Canadá y Australia, que yo siempre he querido ir y nunca he estado. He estado donde hasta quería seguir viviendo, era Hawái. Bueno, también India, pero Hawái aún más. ¿Puede que sea por las bebidas de coco? Puede. ¿Puede que sea porque siempre pensaba que era una de las bailarinas? Puede, no se sabe, pero ha sido una estancia genial, me ha encantado, y de verdad, ojalá volver, la verdad es que Hawái, no sé qué es de ello, pero me ha encantado. ¿Qué te parece mi gato? Me parece muy mono, a mí me encanta tu gato. Lo que deja de llamarle gordo al pobre, solo está viviendo su vida. ¡Ya está! Creo que ya he contestado todas las preguntas entre el otro vídeo y este. Y espero que os haya gustado. Suscribíos para más cositas en el del futuro. Y seguidme en Insta y tal. Y os quiero mucho. Chao. Ojalá a los que conozca en vida real, veros en vida real dentro de poco. Llorando.